Thank you.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Yeah.
Gloria al Señor. Al atardecer, el día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron a mar, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Capernaum. Thank you.
Esa es la invitación que Jesús nos hace hoy en el Evangelio. Digo, yo poco conozco qué significa esa palabra. No es la vida. Hoy está cumpliendo sus 60 años de vida. Larga vida. Supongo que, bueno, no supongo, va siendo un hecho. Va habiendo un hecho. Con 60 años de vida ya, pues ya tiene un ya una cosechada de frutos. Lo digo porque pues yo dentro de un año voy a cumplir 60. Y yo ya estoy más que super agradecido a Dios.
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento sacrificado de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendición a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza, pues podemos ir en paz. Fuerte ese aplauso para Julio que está cumpliendo. Gracias.
Compañero, te pido. Compa. Véngase, vamos. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, y mucho. Y los antes se fueron, nos vamos, buenas tardes, venga, te vamos. Vamos a ver qué cosa nos tienen por allá.
Un bote de agua.
Hasta humo va a salir. Ah, sí, vean. De hace muchos años, de repente agarraron color
y ese color, nuestro amigo que hoy estamos festejando, hizo maravillas hace unos años. Y así lo vi conducido y a lo que fue este gran acontecimiento muy especial de nuestro paisano amigo Julián Sánchez. ¿Quién no lo conoce? ¿Verdad? Todos lo conocemos, porque él es un personaje que se ha ganado a pulso el cariño de nosotros a través de los diferentes momentos que se vive en una comunidad, a través de la alegría, a través de la tristeza. Siempre don Julián ahí está. Y hoy así lo habían organizado sus hijos, sus familiares, y se le concede este momento. Primer orden, que es darle gracias a Dios por llegar a una edad tan hermosa. Y al mismo tiempo, la segunda parte, que es convivir con todos sus amigos en este bonito recinto de la Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes. Bienvenidos todos. Aquí solamente espero una señal cuando me digan que ya viene el festejado. Le entrego su petaca, pero no me lo pide. Este sí, gran hombre, nacido por supuesto aquí, vamos a hablar que nació allá en el Paco de China. Sí, el Paco de China, puesto lugar bonito de nacimiento, donde sus padres se iban a trabajar, y fue la oportunidad para los de Paco de China que haya sido. Pero bueno, teniendo sus raíces en Zacatecas, vamos a recibir todos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, todos de pie, porque viene el festejado, está con nosotros, hoy cumple sus 60 aniversarios. El amigo Julián Sánchez, para que pido fuertes aplausos. Todos estamos atravesando, pues es como un sueño hecho realidad. Hace muchos años, el señor Julián, dentro de su mente, soñaba en una fiesta, soñaba en una fiesta acompañados con bonitos detalles que nosotros acostumbramos en el convite. Soñaba en que lo acompañaran los muchachos ahí con diferentes figuras, como podemos ver, los guajolotes, los helicópteros, armadillos, todo lo que tenga que ver con una escenografía de convite. Y la verdad, se le concedió. A lo mejor él no sabía cuándo se iba a hacer, pero de repente sus hijas, sus hijos, tomaron la iniciativa y poderle dar una sorpresa a su papá. Pero ustedes saben que las sorpresas no las podemos ocultar, porque es difícil de estar guardando. Sí, me espera un ratito con los regalos y ya los vamos a dar. Sí, espera un ratito. Entonces, las sorpresas es difícil de decirle al festejado el momento. Pero como el amigo Julián tiene muchos conocidos, pues siempre hay alguien que la palabra la dejamos, ¿verdad? Y esa palabra, pues cuando él de repente supo, pues por sus luces, se imaginaba que se estaba programando una pequeña convivencia con sus amigos y a través de una misa.
Así es que él, sus hijos, no pudieron darle esa gran sorpresa porque él se dio cuenta de lo que estaban organizando. Y él, la verdad, desde ese momento no se enojó. Al contrario, sintió esa gran satisfacción con una parte de su cuerpo que necesitaba durante hace muchos años, durante su niñez, durante su infancia, de poder tener un pastelito, unas piñatas. Pero desafortunadamente fue imposible para él durante toda la vida. Pues como es costumbre en nuestro pueblo, para los amigos que nos visitan, yo sé que los que nos visitan tienen raíces aquí de la región, que saben cómo son las costumbres. Todos nosotros, entre amigos, compadres, primos, parientes, todos hacemos la fiesta cuando ponemos un granito de arena. Así es que en este día para él quedará marcado, ¿sí? Quedará marcado en su corazón con letras, de esas letras que jamás y nunca se van a borrar, la alegría, porque en cada cuerpo, en cada ser humano, se llega a satisfacer a través de algo que le hace falta. Y eso le hacía falta al amigo Julián, una fiesta a lo mejor no así como él se la pudo imaginar, ¿verdad? Pero hoy verdaderamente agradecidos con todos ustedes, porque este bonito lugar está plenamente lleno. Sí, los regalitos me esperan tantito, sí, por favor. Les pedimos de que se acomoden, disfruten de los aperitivos, que los amigos caseros ya empiezan a llegar con ustedes. Les queremos platicar que las mesas pues van a estar servidas con platos y vasos que se tienen que regresar porque pues así son las costumbres. Sí, así son las costumbres. Pues ya de, por ahí ya me pusieron su machete, me pusieron ya listo, porque todavía le va a dar tiempo de ir a a preparar el terreno para la siembra del maíz. Si es que todavía ya nada más falta que le ponga su primer afilada y ver si suena, ¿no? Así es que hay que ver de qué. Pues con tanta curiosidad ha elaborado esos trabajos, ¿sí? Para poder darle una vista a lo mejor a los convites, a las caletas en nuestro pueblo, así como en la elaboración de asegurar bien. Perfecto. Bien, pues para esto de la convivencia, pues tiene que estar acompañado de la alegría, la música. Entonces voy a pedirles allá a los muchachos de la banda Pueblo Chatito para que ustedes sean parte importante en este momento con un tema muy especial para todas las familias que están con nosotros. Adelante, muchachos.
personas que no se mueven, que pues disfruten el molito, ¿verdad? Vamos, hasta aquí me llega el olor, una cosa no para distingue por ese, esas manos que están moviendo ese mole durante mucho tiempo. A veces a mí me dicen, oye, mueve el mole, ¿no? ¿Dónde me aguanto? Y 2 minutos, 3 minutos. Y las mujeres ahí están vuelta y vuelta. Y hoy comprobamos que en esta región, más aquí en nuestro pueblo, pues disfrutamos de un rico mole. Entonces, no se muevan, disfruten de la comida. También tenemos que el mundo ya está dando los regalitos con tal para una empresa. Yo les indico cuando vamos a pasar a entregar los regalitos, pero ya los que están haciendo, pues ya están a punto de entregarles sus detalles, ¿sí? Allá nuestro festejado, muy contento, estaba ahí para mi amigo Benito Mendoza, usted siga comiendo, no se preocupe. Usted siga comiendo, no se preocupe, pero también le paro un ratito porque quiere terminar igual, ¿verdad? Quiere controlar la bendición. Yo voy a ayudar un tantito para que también se vayan guardando los regalitos. Nos vemos mucha complacencia por parte de ustedes, los detalles que les están llevando a el festejado, de todos los colores, de todas las formas. Sí, con ese cariño, con ese gusto, pues nos están agarrando muy lejos. Ahorita ojalá pudiéramos en la otra tanda de regalos, vamos a sacar un poquito más para acá para que así ustedes lo puedan apartar bien, ¿vale? Entonces hasta el muchacho de rojo, ahí creo que terminamos esta primera parte para que sigan disfrutando de los sacados alimentos, hayan festejado, porque si no, va a hacer daño, ¿verdad? Va a salir huesitos, y luego ahí están las colombianas con tomate, cuidándole, luego las anquilas, no queremos que llegue hasta ahí secado. Ahí vemos pues que todo el mundo, vamos a hacer una pausa para poder hacer las cosas con calma. Ahorita, ojalá que después de que coman, ya lo vamos a saludar, ¿les parece bien? Sí, para que así también escuchar ese saludo, ese abrazo, ¿verdad? Muy contento con nuestro amigo. Ahí después que está, todos. Así vamos a hacer una pausa, ojalá pudiéramos detenernos un ratito en lo que él, pues, acabe de comer. Apenas llevaba 2 tortillas. Y con mi se come como 7, 8. Pues esa es una característica de las personas campesinas, de la gente que trabaja en el campo. Hasta ahí le paramos. Muy bien. Hasta allá donde viene el profe de Sixto. Hasta ahí le paramos. ¿Sale? Por favor. Ahí le paramos en esta primera parte para que terminen de comer ellos y de ahí ya les damos el espacio para que todos puedan ofrecer su regalo, su detalle y su saludo y un abrazo, ¿verdad? Entonces, si nos alcanzan a escuchar, allá cuando viene nuestro amigo Torres, hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Pues sus hijos muy contentos, de veras, muy contentos. Pues Gloria, muy activa, haciendo todo lo posible. Su hermano Julio, ahí también, a la expectativa. Juan Carlos, pues que no muerto. Verónica. Eduardo, ¿verdad? Sí, somos los muchachos, los hijos de Julián y
y a Marcela, pues echaron ganas, pues déjenme decirles que la señora Hilaria, Canseco, pues también aquí lo conoce a Hilaria, es una señora que en todas las fiestas de, donde se le pide, que llega a ayudar, ¿verdad? Que, en la cocina. Hilaria es muy conocida en nuestro pueblo, justamente pues con su esposo, cuidando Eulogio Sánchez, pues tuvieron 13 hijos, sí, 13 hijos, 13, y para eso, pues, el amigo Julián es el primero, sí, esos 13 hijos que de mis padres, y la verdad, él desde muy pequeño se hizo responsable de su familia a la edad de 12 años. Ya empezó a trabajar de arriero con este señor que andaba con sus burritos de aquí arriba, de Germán, ¿verdad? De Germán Marcos. Sí, él ahí empezó a ganarse sus centavitos, ya apoyándolo a Tío Germán, a bajar los cajones de grava, de arena, de piedra, de ladrillo, todos los días, ahí andaba Tío Julián Sánchez con Tío Germán, que pues son tiempos que para él tenía que apoyar a su familia, a sus hermanos, desde muy pequeño. Pues él quería sus sueños, sus deseos de ser maestro, pero no se le concedió. Su vida para él fue muy difícil. Quería ser un profesor, pero al parecer Dios le dio otras habilidades a él. Dios le dio otro don a él. Sí, por ahí vamos a pedirle por favor que nos espere con los regalos. Sí, por favor. Vamos a dejar que el festejado pues coma, ¿no? Porque anda de aquí para allá y creo que ya desanimado, queremos que disfruten los sagrados alimentos, como sí, se los voy a pedir. Y bueno, pues ustedes saben que los arrieros, pues no todo el tiempo hay trabajo de andar de arriero, pues más en el tiempo de secas. Y en el tiempo de agua, pues este gran amigo también se dedicaba a avanzar yuntas, ¿sí? También se iba al delantero y tenía que aprender a avanzar las yuntas. Así que pueden ver ustedes a este gran ser humano, aprendió a hacer el arado, aprendió hacer el yugo, ¿sí? Y todo lo que se refiere a los utensilios que se ocupan en una yunta, pues también eso se dedicaba en el tiempo de agua. Y vaya que el señor hermano Marcos, pues se trataron, ¿verdad?, de llevarse muy bien en todos los aspectos, tanto como marido como para avanzar una yunta. Sí, ya se han imaginado ustedes la fuerza que tienen los toros, pero también que van delantero, venía aquí muy listo, ¿verdad? Sí. Y ustedes saben que cuando se avanza a una yunta, pues
era ir a traer una solera, ¿sí? Ir a traer murillos para que el animal se empezara a dar tantito, porque de lo contrario, la fuerza natural de un animal. Así es que era la forma en que ellos tenían que ir al cerro a traer, porque antes se encargaban muchos, muchos palos para las casas, ¿sí? Desde lo que es el caballete, lo que son las soleras, bueno, hormigones, era una cantidad de palos, pero no palitos, eran unos hormigones, pero hormigones, eran unas soleras larguísimas, ¿no? Y los toros, pues así se domesticaban, así se tomaban a través de este gran señor que hoy pues se siente contento de poderle expresar lo que él fue, ¿verdad? Sí. Así es que, pues, aunque usted no lo crea, pues también nuestro amigo Julián, pues déjeme platicarles que también fue topil, ¿sí? Fue topil. En aquellos tiempos, pues, el trabajar de topil, pues, era un servicio que tenía que dar. Luego, por su disciplina que tenía, ya le dieron de mayorcito, ya le dieron de mayor segundo, ¿verdad? Porque para llegar a mayor primero, hay que echarle muchas ganas. Pero también se le concedió, también fue mayor segundo, fue también a ser jefe de semana, aunque se escuche así, ¿eh? Pero ese era el valor que tenía nuestro pueblo, ese era lo más hermoso que tenían las costumbres. We'll be right back.
con las chilenas, son indispensables, no pueden faltar en una fiesta cultural, pudiéramos llamarle así, viendo un escenario lleno de mucha cultura, de muchos valores, pues así, valores culturales de nuestro pueblo, de un personaje que pues, aprendió a hacer muchas, muchas actividades que encaminan, el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Y así podemos ver este momento también agrupando con las chilenas. Pues fíjense que estoy observando la tierra linda, pues como las personas que ya se terminaron de disfrutar de los sagrados alimentos, pues ceden el espacio, ¿verdad?, a otras personas. Muchas gracias. Eso quiere decir que han estado en fiestas como estas, donde los guatemaltecos tenemos esa cultura de que si ya el café, gracias a Dios, el pan y la sal, pues también vemos que hay muchas personas que están ya a punto de poder ocupar un lugar donde ustedes estuvieron. Entonces, en base a eso, agradezco infinitamente a las personas que ya lo están haciendo. Voy a pedirle también a los jóvenes que están apoyando para que también rápidamente retiren pues, parte de lo que se ocupó y así poder dar también pues, otro espacio a otras personas. Ahí para nuestro profesor Juan Luis, un saludo muy especial para allá, para su esposa, allá para tu mamá, todos los amigos, familia, pues también Urbani, todos los que están con nosotros, pues bienvenidos sobre Juan Luis, un basquetbolista de aquellos tiempos, que solamente los recuerdos quedan de usted, ¿verdad? Esa guitarra, esa voz, que siempre estuvo en las rondallas de los profesores en su juventud. La pregunta es, ¿hasta dónde llegó a San Marcos, a Catepec? Era claro, perfecto. Pues, vemos nosotros que la alegría no se puede detener, ¿sí? La alegría es un momento muy hermoso de la vida, ¿sí? Y fíjense que la alegría se combina porque nuestro cuerpo es muy sensible, nuestro sentimiento es muy sensible, ¿sí? Y dentro de ese sentimiento se producen las lágrimas. Cuando una lágrima es derramada, no es hermano, tiene un porqué, y si es con un amigo, mucho mejor. En estos momentos, pues la verdad, vemos caras muy felices, pero dentro de se derrama una lágrima, de tanta alegría, de tanto deseo, que se le puede dar un ser humano, ¿sí? Y bueno, pues vamos a pedirle a los demás amigos que vienen llegando para que se acomoden. Gracias.
Ese se sabe todo el sistema del agua dominicana. ¿Ya pasó, amigo Juan? Perfecto. Ya dice que ya lo pasó. Pues entonces a las personas que el amigo Emilio Canseco ya conducía, creo que ya pasaron. Entonces, a los amigos que vienen llegando para que se acomoden. Hay muchos lugares que ustedes pueden estar con nosotros. Y mientras que esta fiesta vaya a ganar otro color, déjenme decirles que dentro de sus tiempos de Copín, nuestro amigo Julián trabajó más de 12 años con el señor Guzmán Arriol. Yo dentro de mi mente me hubiera gustado tener una fotografía, dormir una fotografía del señor Guzmán, señor Guzmán. Nuestro amigo Julián trabajó ahí. Sí, trabajó con Guzmán Arriol. Te imaginamos ustedes el trabajo que se hacía ahí, con las murias, ¿sí? Con las bestias. Andaba alrededor de 25 pesos, ¿no? La semana, 25 pesos, Dios mío. 25 pesos. Pero de esos 25 pesos, durante la semana, el ser humano tiene que comer. Hay que ir a pedir azúcar, hay que ir a pedir frijol, hay que ir a pedir maíz. Al final de la semana, la verdad, no sé cuánto recibía. Pero 12 años estuvo trabajando con el señor Pulmado. De ahí, pues, se tuvo que cambiar a la perla. Son datos muy importantes, la perla. La perla era lo más hermoso que pudo haber existido en esta región. Vas por otros lugares y preguntas, ¿conociste la perla? Al derecho y al revés. Recuerdo como si fuera ayer, en el agarraban con los turcos para pescar, para limpiar. ¿Verdad? Y bueno, pues esa historia es tan hermosa, porque también estuvo trabajando ahí en la durante ese tiempo, nuestro amigo Julián y esposa, pues pudieron comprar su terrenito, ¿sí? Un terrenito que valía primero 150, pero como hay que ir pagando despacito, al último le costó como 350, ¿sí? Hoy son como 350 mil pesos. Y logró comprar. Nuestro amigo Francisco Figueroa, que más descanse, también tuvo el gusto de poderle vender un pedacito ahí para agrandar más su terrenito. Y nos lucharon para poder comprar otro pedacito de carrera. Y después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, pues lo cogieron personas muy conocidas por ustedes. A lo mejor yo no tuve gusto de conocerlos, pero cuánto me hubiese gustado poder conocer a esas personas quienes lo conocieron. A Alfonso Robles, ¿sí? Alfonso Robles ahí llegó a trabajar y lo querían como un hijo. Ya se han imaginado ustedes cuando se iba el amigo Julián allá por el estado de las estelas que bajan por el centro de la iglesia. Ese es un trabajo de él. Y vemos en ese momento, pues miren,
muchísimas personas. Ahora sí. Voy a pedirle a Rodrigo Julián si se puede venir un poquito para orar. Puedes, pecho con pecho. Mire, está dando recuerditos, ¿sí? Está dando recuerditos para los varones, una red artesanal, como decíamos nosotros, la palabra correcta dentro de la familia era la red de tortilla, ¿sí? La red de tortilla, esa era la palabra que nosotros ocupábamos antes. Y ahora pues, hasta para los recuerdos, tenemos esos detalles, felicidades a nuestro amigo, a sus hijos y personas de buena voluntad que hicieron posible de traer, que escriben cajas y cajas de detalles. Se pueden ocupar, ya se han de imaginar ustedes, ¿sí? Para guardar hasta niños. Thank you.
lugar, y estoy siendo compartido. El tubo perfecto, Antonio y Benito. Thank you.
Continuamos. Estaban unos libros y él
pues con ese esfuerzo, pues más o menos, es él, cuando va a la perfección, más o menos, aprendió a leer. ¿Sí? Y ese don que Dios le dio para poder realizar los rosarios, muchos años haciendo rosarios, y le preguntaba yo, ¿cómo es que tiene esa capacidad para poder recordar lo que viene y lo que sigue en un rosario? Es el que es por la gracia de Dios, es tiene ese don él. Y yo creo que efectivamente esa parte como que está separada, ¿no? Solamente para estar con Dios y al mismo tiempo estar con todos nosotros en los rosarios de alegría, de tristeza. Y pues también una de sus cualidades pues, desagradable, ¿verdad? Pero pues también uno que aprendió a pintar las luces. Sí. Y no tanto eso, sino que también se fue al norte. Así como ustedes ven a la comunidad, se fue, ya fue 2-3 veces al norte. Sí, y dice ahí, yo no me yo conozco toda la frontera, preparando la comunidad de 4 libros, vamos a caminar. Todito pasaba al otro lado. Yo tuvo en una ocasión una desdicha porque tuvo que regresarse, porque iba con unos paisanos y se les acabó el agua, se perdieron ya alrededor de 5 o 6 días, se les acabó el agua, así que tuvieron que entregarse y vamos, vienen para acá otra vez. Sí. Y al poco tiempo, otro calor. Entonces, 8 años, para ser exactos, a la edad de 40 años, cumplió su sueño americano. Y por eso él, agradecimiento porque dice que con tanto esfuerzo, su esposa y él, logrando que se hacía su casita. Hoy se cumple ese gran sueño de que se le hiciera una fiesta. Y por eso agradezco a sus hijos, de manera general, porque sabemos que uno fue santo aquí, aunque se pueda, pero la verdad, todos hicieron todo hasta lo imposible. Y hoy, yo conté con mi esposa. Con mucho amor, con mucho cariño, pues con ese gran deseo, ¿verdad? De celebrar esta fiesta, Jesús 60 aniversario. Ahora ve, pues que venga la música de nuestro amigo Antonio y Benito. Hoy que lo pudimos bautizar así. Adelante, Jesús. Ok, continuamos. Aquí con el amigo Antonio. Saludos al señor Julián, con mucho cariño. Saludos al amigo Benito. Nuestro tocayo ahí, saludazos para toda esta gente bonita.
conseguí un trabajo que me dio por donar. Lujos y dinero yo pude lograr. La vida del rancho es como ninguna, y en vida o muerto quiero regresar. Soy la historia de un ranchero que en busca del dinero se fue a la ciudad. Como extraño yo a mi gente, andar por el monte y oír en la mata sonar. Ok, gracias, gracias. Continuamos ahora con esta melodía. Ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Abrazamos al llegar a los portales. En ese instante se escucharon sendas. Sus familiares la mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayo contesté con mi pistola. Matando a Juancho y al cuñado de mi novia. Sabemos que andan en el ¿por qué no
conectarse con ese sabor de la autoridad municipal. ¿Sí? Son campos únicos para que usted tenga que conocimiento. Pues nos acaban de regalar un celular. Quiero dar las gracias a la persona que me lo regaló, pues yo pensé que a lo mejor pedirlo estrenar en este mes de abril. Levante la mano, ¿quién me lo regaló, por favor? A ver. Para que lo venga a recoger. Pues no lo quiero. No, es que ya tengo uno. Ya tengo uno. Y luego, tenemos que ser como esas personas, ¿verdad? Tener parte de esa educación, ¿sí? Esa educación que nos han dado nuestros papás, de devolver las cosas que no son nuestras. Porque alguien dilató días para ganarse y poder comprar un celular. Y cuando alguien disfrutar el pan y la sal, ese delicioso mole, ¿sí? Un mole único. Todavía tenemos a esas señoras que elaboran ese mole. ¿Sí? Continuamos, gracias. Saludos para toda esta gran familia Sánchez Ruiz, con mucho cariño para el señor Julián. El pobre estaba bonito, ha sido yo el perro. Ángel enorme, madre mía, te quiso la familia y no muerte a la familia. Gracias. Amigos que vienen de Puebla, ¿dónde están? Hay saludos para nuestros grandes amigos que vienen allá del estado de Puebla. Bienvenidos, Santo Rey de San Pablo, bienvenidos. Después de escuchar los corridos, el caballo de Pepe y el perro negro como Matus, también lo admiraba bastante al señor porque él es por lo menos a un nieto, señor maestro. Ya que no pudo, pero ese es su sueño. Yo creo que siempre hay una esperanza. Y primeramente Dios se va a cumplir, ¿verdad? Son las alegrías, las pláticas que se desarrollan. A veces en ocasiones cuando uno platica con un ser humano. ¿Y por qué no hoy, que estamos de fiesta también? Pues sale la luz pública. Sí, miren, siguen llegando los familiares. Sigan preguntando los mejores temas. Ok, continuamos con otro corridazo. Padre, me vengo a invitarlo esta noche a la parranda. Traigo un par de yeguas finas. Son de Chihuahua, Chihuahua. Puro ganado bravo, dígame si me acompaña. Compadre, yo no quisiera, pero abajo no lo dejo. Mientras me bajo mi súper, usted prepare su cuerno. Los dos tenemos pendientes, debemos de andar despierto. En un abrojo del año, con placas en el sur, él y a los compadres, también nota, sigue siendo terca. Él viene de abajo, trabajó de niño, ayudó a mi abuelo, su vida es el campo. Esta es pa' mi viejo,
es muy buena gente, pero si se enoja, ¿para qué les cuento? Me quito el sombrero, orgullosamente, presumo a mi padre, que es lo que más quiero. Esta es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo. Ejemplo viviente, y aunque no lo diga, si me ve cantando, yo sé lo que siente. Y aunque reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado. Esta es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo. Ejemplo viviente, y aunque no lo dice, si me ve cantando, yo sé lo que siente. Y aunque reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado. Esta es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo. Ejemplo viviente, y aunque no lo dice, si me ve cantando, yo sé lo que siente. Y aunque reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado. Gracias, gracias. Felicidades, don Julio, que Dios lo bendiga. Bueno, pues esta es para mi viejo. Ahí está el regalo, el detalle, el abrazo, las caricias, las lágrimas, todo lo que tenga que ver con la alegría. Y también, pues viene a continuación el festejado a externar los agradecimientos a cada uno de ustedes. Adelante. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes que yo dé agradecimiento a todos, quiero en primer lugar agradecer a nuestro Padre Dios, quien me permitió estar hasta en este momento con ustedes. Y quiero agradecerle a él, en primer lugar, por mi salud. No esperaba yo llegar a 60 años. ¿Sí? Muchas gracias, porque siento demasiada alegría estar con ustedes, demasiada alegría. No esperaba yo esta sorpresa con mis hijos. Entonces, agradezco a mi Dios, a Dios de todos nosotros. Agradezco al Señor que me permitió estar aquí y que me dio una esposa para formar estos gran hijos, gran alegría. Ustedes me conocen, que no sé si a alguien le ha faltado respeto, pero ahorita estoy lleno de alegría. Que hubo un momento que platicaba yo con el profe Chonjo ayer, que platicamos los chatinos, que si no hay una vez como hoy, hay posibilidad de matarse, dicen sus compañeros, como chiste, ¿sale? Entonces, yo siempre soñaba muchas cosas y no, hay cosas que uno
ve cómo le llega la suerte a nuestro compañero Chatino. Y uno dice, yo le echo gana y a ver qué, hasta dónde llego. Pero yo deseaba tener esa primaria, pero no lo pude tener. Entonces, agradezco a mi padre, que paz descanse, que me dio la vida, que aquí tengo a mi viejita, que hace 60 años estuvo batallando con Tijuli, ¿sale? Muchas gracias. Quiero agradecerle a mis hijos, en segundo lugar, que no sé qué me vieron, qué me ven, que me aprecian, que me organizaron este convivio. Y agradezco a mis 5 hijos, a mi esposa, que me hicieron este gran esfuerzo, a mis hermanas, que aquí están conmigo en la buena y en la mala. Y quiero agradecerle a nuestro Padre Dios por toda la confianza que tienen conmigo, que aquí están. Y algo que me ha gustado mucho, que me dice mi esposa, cuando está vivo la gente, vete a visitarlo, dice. Cuando están vivos, como que ya no se ve bien que tú vas cuando ya no tienen vida, dice, y tiene razón, ¿sale? Y me refiero a esto porque hoy es el momento de que yo puedo ver a ustedes, puedo recibir todos los obsequios que me dieron, lo que ustedes, el cariño que me tienen, todo el cariño que nos tienen. Hoy puedo escuchar, puedo ver, puedo bailar, ¿sale? Entonces, agradezco a Dios y le pido a Dios mucha bendición para todos, ¿sí? Para todos, todos son mis amigos, mis hermanos. Los quiero mucho, como siempre, ¿sale? Entonces, quiero despedirme pidiéndole de favor que no se vayan, ¿sí? Hay un pequeño lema en este barrio, que estamos en Agua Blanca, ¿sí? Entonces, por ahí sé que hay bastante agua y no se vayan, por favor, ¿sale? Muchas gracias. Pues bien, pues la verdad... Pues cuánta alegría, decirle hace rato cómo la alegría nos hace derramar lágrimas también, así como la tristeza, pero este momento es inolvidable. Como en aquellos tiempos de nuevo.